Esa puerta no cede. Tendremos que pasar por encima. Odi mecum eris in paradiso. Si me echas una manita. Eso no me parece muy firme. No lo son. Con cuidado. Perdón. ¿Todo bien? Sí. Oh. Bienvenidos al barrio de Avery. Es un sitio precioso. Salvo por los problemas estructurales y la humedad. Está claro que los desagües no funcionan. El sueño de un fontanero, así que... Creo que alguien reventó la presa y lo inundó todo. Lo había olvidado. ¿Se te da bien? ¿Y cuál dirías que es la de Avery? Ah, apostaría por... esa. La que sigue intacta. A ti tampoco se te da mal. Bueno, ya sabes, he practicado algo, leído algunos libros... ¡Mierda, mierda! ¿Qué? ¿Qué? En la puerta principal. ¿Sam? Sigue vivo. Sí, por ahora. Vamos. Vale, atenta por si viene alguien de... ¡No, no, no, no! Vale, atenta por si viene alguien de Sorlight. Sí. Por probar... ¿Estás bien? Por aquí, cuidado con la cabeza. Este tío le caía muy mal a alguien. Ah, otra nota antigua. La casa de Christopher Condent. ¡Oh!
al suelo. Los veo. Ellos no han vuelto con los 4x4. Seguramente Drake siga por ahí. Pues clausurad el sitio. Hay que estar preparados por si aparece. No pienso caer sin luchar, Ray. Inténtalo. Te estamos esperando. Yo te estoy esperando. ¡Un herido! ¡Un herido! ¡Seguid buscando! ¡Están aquí en alguna parte! ¿Me oyes? ¡Aquí! ¡Justo aquí! ¿Qué fue eso? ¡La puta! ¡Tendrás problemas! Creo que ya está. ¿Estás bien? Sí. Sigamos adelante. Y
Igual hay un camino por la cueva. Sí, podemos intentarlo. ¿Habrá una salida bajo el agua? ¿Cuánta gente te has traído, Dani? Tiene un ejército entero. Espero que no. Por el bien de Sam. Mira, aquí hay algo. Va dirigida a Richard Watt. Firmado Adam Baldrige. ¿Los dos eran fundadores? Trepar por aquí. Sí, pero está demasiado alto, incluso con impulso. Pues busquemos por aquí. Vamos allá. ¡Mira abajo! ¡Bravo! ¡Puedo agarrarla! ¡Vamos! ¡Papá! Primero. Oh, qué galán. ¿Quieres que haga de cebo? No, estaba siendo todo un caballero. Y solo te tomaba el pelo. Ya, bueno, mi pelo está bien como está. Gracias. ¡Ah!
¿Estás bien? Sí. Estoy bien. ¿Y tú? Pues, mojado, cansado, magullado. Tengo hambre. Me gustaría comer algo. Aparte de eso, estoy bien. Ya. Vamos, va. Sigamos adelante. Venga, tratemos de atajar por esta casa. Sí, yo te sigo. Bueno, tenían motivos para hacerlo. ¿Pero no crees que fueran ellos? Es que me parece raro que todas las casas estén bajo el agua, excepto una. La de Avery. Exacto. ¿Y esto qué es? Dios, se pusieron en plan el señor de las moscas. No bromees. Por aquí. Mira esto. Esos cañones parecen modificados. Sí, defensas improvisadas. Supongo que no esperaban tener que pelear entre sí. Eso parece. Mira qué bonita el agua. Es la hora del baño otra vez. Es más duro de lo que parece. La corriente. Hay que encontrar otra forma de llegar al otro lado.
Genial, gracias. Bien. De nada. Gracias. Como contrapeso no tienes rival. O sea, a ver. No pasa nada. He decidido tomármelo como un cumplido. Es que lo es. Listo, voy a buscar una forma de que subas. ¿Esto servirá? Vale, cuidadito. Eso es. Bien, genial. Hay que quitar esto de en medio. Sí. Bien. Mira, el sello de Thomas Tew. Con que esta es su mansión. Segundo en el mando. Un ascenso en el escalafón pirata. Santo Dios. Parece que ha habido una fiesta. Y que llegamos tarde. Nate. Mira esto. Es otro sello. Oh, Dios mío. ¿Qué? Son ellos. Son los capitanes pirata que fundaron Libertalia. ¿Qué rayos ocurrió? Pues no soy una forense experta, pero diría que fue... la bebida. Eso parece. Entonces, ¿esto es una especie de secta de piratas ricos suicidas? Me da que no. No les pega. En nombre de Lora y Beri le invitamos a la mansión mañana al atardecer. Ha llegado la hora del cese de las hostilidades y de reunirnos bajo el estandarte de Dios y la libertad. Firmado Thomas Tew. ¿Qué te juegas? Thomas Tew, Henry Avery. Los anfitriones no se quedaron a limpiar el estropicio. Qué poco cortés por su parte. Vale, a ver. Estos de aquí iniciaron una revuelta porque querían quedarse el tesoro. Se ocuparon de todos los colonos, pero tenían que lidiar con sus compañeros. Y ahí fue donde todo se puso feo. Entonces Avery y Tew los invitaron aquí para... ¿cómo era? El cese de las hostilidades. El cese de las hostilidades. Avery da un gran brindis. ¡Por Dios y la libertad! ¡Arr, filibusteros, truanes y eso! Entonces todos beben. Salvo estos dos. Y ya está.
El tesoro de Libertalia pasó a pertenecer solo a dos hombres. Ellos, algunos de los mayores piratas de la historia, murieron aquí. En un instante. En esta misma mesa. Increíble. Sí. Lo siento. Lo siento. ¿Está bien? Ya que nuestros anfitriones desaparecidos no están... Deberíamos ir a la mansión de Avery. Sí. Vamos. Ahí. Para la posteridad. Aquí arriba. Despacio. Ten cuidado. ¡Estoy bien! ¡Lo tengo! ¡Nos vemos arriba! ¡Eh! ¡Hola! Es oficial, estamos en la casa de Henry Avery. Qué ostentoso es todo aquí. ¿Por qué no mató a Thomas Tew? ¿Era su mano derecha o algo parecido? Sí, exactamente. ¿Te imaginas tener que recibir órdenes de un psicópata paranoide? Me recuerda a mi primer empleo. ¿El productor de televisión? No, con el gerente de Macho Nacho. ¿Trabajaste en un Macho Nacho? Fue en el instituto. ¿Llevabas uno de aquellos gorros? El tema es que mi jefe era un psicópata paranoide. Era gerente de un Macho Nacho. Ten cuidado, ¿vale? Mira, Shoreline se ha atrincherado en la entrada. Y ha dejado un buen montón de huellas sobre el barro. Veamos a dónde fueron. Más huellas. Anda. ¿Y dónde está la gente de Shoreline? A estas alturas ya tendríamos que haberlos visto. Ya, como si se hubieran desvanecido. ¿No pensarás que son fantasmas de piratas? No bromees con eso.
aquí. Unas huellas cruzan esta puerta. Mierda, está bloqueada por el otro lado. Lo cual solo tendría sentido si... hubieran encontrado algo. A ver, ayúdame a empujar aquí. Sí. ¡Mierda! Ya. Vale, vamos a abrir la puerta. A ver qué es lo que no querían que encontrásemos. Vale, vamos allá. ¿Lista? Muy buenas. ¿Qué pasa? Es una carta. Firmada por Avery. ¿De veras? Léela. Mis leales súbditos, ahora que se pone el sol sobre nuestro glorioso paraíso, debemos preservar sus riquezas. Ese traidor de Tew conoce nuestros secretos y sin pausa, destruir la presa, limpiar Nueva Devon. Vamos allá. Ajá. Y llevar mi tesoro hasta mi nave por el pasadizo. Tew y Avery se traicionaron. ¿En serio te sorprende? No, supongo que no. Aquí tienes. Gracias. Busquemos ese pasadizo. No hay más huellas, se terminan aquí. Vale, ¿y a dónde fueron? Fantasmas de piratas. Echemos un vistazo. ¿Qué tienes ahí? Una copia de la orden de detención británica contra Avery. Parece que se enorgullecía de ser el hombre más buscado del mundo.
es el mechero de Sam. ¿Se le ha caído? Sí, a propósito. Lo que buscamos, sea lo que sea, tiene que andar por aquí cerca. Tiene que haber otra forma de salir. Puede que el pasillo que mencionaba Avery en su carta. Pero ahí el interruptor. Nate. Sí. ¿Has encontrado algo? Eso creo. ¡Vaya! Qué bien que lo encontrase por nosotros. ¿Y cómo lo has hecho? Hay una huella ensangrentada donde debería estar Libertalia. Y he apretado. Estupendo. La carta decía que Avery estaba trasladando el tesoro a su barco. Sí. ¿Tú crees que el tesoro seguirá en la isla? Pues... creo que eso ya no importa. Vamos allá. Mucho cuidado, Nate. ¿La cabeza? Sí. Parece que Avery se construyó una cueva del pánico. ¿Hasta dónde llegará? Mierda. Vamos a descubrirlo. Esto no parece muy estable. Sí. Mira, huellas frescas. Habrán venido por aquí. ¡Bien! Seguro que es la gente de Nadine. Usan dinamita a la mínima. Sí, son bastante cretinos. Espera. Así que, ¿es una trampa mortal? Pues, sí. Pero Sam y los otros consiguieron cruzarla. Debemos repetir lo que hicieron. ¡Uy! Bueno, no estaría tan mal si no crujiera tanto. Tú no vayas donde no haya huellas. ¿Qué? Estoy un poco preocupado con lo de no saltar por los aires. Y nos libramos. Elena, mira. Aquí se acaban las huellas. Habrán pasado y se habrá desplomado tras ellos. Solo tengo que quitar esto del medio. Sí. Joder. Habrá que buscar otro camino. Aguanta un poquito más. ¡Vamos! ¡Maldición! ¿Aún tienes el mechero de Sam? Sí, buena idea. Venga. Vamos, vamos, vamos. Está gastado, claro. Fumaba como una chimenea de barco. Tranquilo, he traído cerillas. ¿De verdad? Claro. Vamos allá. ¡Au! Lo siento. Un segundo. ¡Au! ¡Mi cabeza! Anda. Por aquí. ¡Au! Me he tropezado. Por aquí. ¡Au!
Gracias, menos mal que estabas preparada. De ti me iba a fiar. Vamos a ver cómo seguimos. Qué iluminación romántica, ¿eh? Vaya idea tienes del romanticismo. Esto tiene buena pinta. ¿Te subo? Sí. Vamos. Vale, vamos allá. Bien. ¡Arriba! Bien. Gracias. Cuida tu cabeza. Sí. Simulaba estar cuerdo. No me gusta este sitio. A mí tampoco. Salgamos de aquí. Ay, mira. Avery se dejó unos patíbulos. ¿Patíbulos? ¿Qué? Se dice patíbulo. ¿Estás segura? Sí. Mira tú la listilla. Patíbulos. ¿Eso es una momia?